Les aplaudimos. Acompáñenos y aplaudimos. Entrega la que ha ganado la corona, la señora Arisela y esposo. Brindémonos un aplauso fuerte, señores. Estamos justamente hoy que ese deseo de tener fiesta de 15 años se le ha hecho realidad a la señorita Jennifer. Hoy se convierte en toda una reina, porque es precisamente ese significado de la corona. Significa que eres la reina de la familia y hoy por hoy, reina de todos los invitados esta noche, en este evento. A toda tu familia, a todos tus amigos, les agradecemos su presencia. Ahora sí, la foto del recuerdo. Y nuestra princesa está convertida en toda una reina. Vamos a darle un aplauso, damas y caballeros. La señora Esperanza Chorcado. Ella está haciendo entrega de la medalla. Esa medalla que con gusto portará siempre. Yeah.
está entregando la medalla la señora Esperanza Chorcado, justamente. Los anfitriones de la noche, los anfitriones de la fiesta, hoy con nosotros. Le damos un fuerte aplauso. Ahora sí, vamos a hacer ese cambio de zapatillas a cargo del señor Anselmo Trejo, el papá de la quinceañera. Él va a hacer ese cambio de zapatillas, ese cambio de etapas. Hoy, al aceptar ese cambio de zapatillas, estás aceptando cambios, pero también vienen muchísimas cosas. Vienen nuevas emociones, pero también vienen nuevas responsabilidades. Que hoy, como te estás convirtiendo en toda una adolescente adulta, digámoslo así, estás recibiendo ese cambio de zapatillas. Ese cambio de zapatillas de tacón alto. Hoy por siempre caminarás por diferentes caminos de la vida. Aún así, convirtiéndote en toda una mujer adulta, debes de considerar que cuentas con el apoyo y los consejos de tus padres, de tu madre, de tu papá. Ese consejo de la madre que nunca se equivoca. Y es justamente ahí donde entran responsabilidades y empezamos a guiar los hijos por el buen camino. Ahí se le está entregando esa última muñeca, ese último juguete. Vamos a ver ese regalo. Mientras que Jennifer abre su regalo sorpresa,